And put a demand on your grace. Yes. So aquellos que sienten que quieren tienen esa unción de interpretar sueños, por favor háganlo, ponga una demanda en esa unción y conéctese, comuníquese con Rosa para orar y pedir la revelación de ese sueño. And if one of you want to try and do it. Y alguno, si alguno de ustedes quiere intentar y interpretarlo. If it's okay with her, it's not too personal. Si está bien con mi hermana Rosa. And she gives you a copy, you pray over it and say, this is what I feel the Lord has shown. Tal vez ella le pueda dar una copia del sueño y usted ora por ello y entonces luego le puede comentar, eso es lo que yo siento. Bueno, yo en este momento cuando mi hija me estaba diciendo, Dios me dio mi interpretación, pero yo quería que me ayudara a confirmar esa interpretación. So when my daughter was telling me the dream, I felt in my spirit that I received the interpretation of the dream, but I was looking for confirmation, if any of you received the same confirmation that I received. Así que cualquier cosa que me digan, o sea, yo sé lo que en ese momento pudo sentir mi corazón cuando yo empecé a recibirla. Nunca, por eso le digo que es la primera vez que me sucede, porque cuando ella empezó a revelarme todo eso, a ver, cuenta como que me llegaron muchas cosas a la mente, claro. de acerca de este sueño. So this is the very first time that I feel that I have the anointing to interpret dreams. So this is my first time. I never had this before. So I'm just feeling all of this, receiving all of this in revelation, and I'm actually looking for to see if anybody else received that confirmation, that revelation. Y me siento contenta porque esta revelación que me dio es como me he sentido últimamente. So this revelation that God gave me is exactly how I've been feeling lately. Uno de ellos fue de que terminó con mis miedos. Eliminó mis miedos. So one of the things that I felt as a revelation is that he finished, he knocked down my fears. Me siento con mucha libertad de adorar a Dios. And so now I feel like delivered with a new freedom to worship God. Let them wait to interpret so you can get confirmation. Okay, déjame, no lo compartas porque vamos a buscar que otras personas lo interpreten. Okay, then you get confirmation. Don't tell. Y luego entonces tal vez recibas confirmación. Hermana María Eugenia. Es algo que le dieron a ella. Something that was given to her and God is showing it to me. Oh, Psalm 3. Oh, okay. Entonces dice el Señor, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, dice mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. So that's she read Psalm 3, which is the same thing that was given to her before. All right. Okay, we're going to pray. So me lo puedes mandar en por el email. All right, give yourselves a hand. Good deal.